gobierno colombiano suspendió la instalación de la mesa de diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El encuentro estaba previsto para esta jornada en la Capilla del Hombre en Quito. El gobierno de Juan Manuel Santos espera la liberación de un político colombiano que está secuestrado hace más de 6 meses. Esto para iniciar las conversaciones de paz con el grupo armado. La mesa quedó tendida, pero los invitados no llegaron. La liberación del excongresista colombiano, Odín Sánchez, secuestrado hace al menos 6 meses, era una de las condiciones para que se instale la mesa de diálogo en busca de la paz entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Juan Manuel Santos. El grupo subversivo no liberó a Sánchez y eso obligó al presidente colombiano a suspender el encuentro. He dado instrucciones al equipo negociador con el ELN de que suspenda su viaje a la ciudad de Quito. La instalación formal de la mesa pública con ese grupo queda aplazada hasta tanto no se libere sano y salvo a Odín Sánchez. El encuentro estaba pactado en la Capilla del Hombre. La cita estaba prevista para las 5 de la tarde, sin embargo, a las 4 el salón quedó vacío. El gobierno ecuatoriano ratificó que las puertas del país están abiertas para cuando las partes decidan sentarse a conversar. En horas de la tarde se conoció además que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, emprendió una operación para liberar al excongresista colombiano. Sin embargo, el gobierno fue enfático en señalar que solo se sentará a negociar la paz cuando Sánchez esté libre. El grupo guerrillero se pronunció a través de Twitter en contra de la decisión de Santos. No compartimos la suspensión de la instalación de la mesa. Estamos intentando reprogramar la instalación de la mesa en los próximos días. Al momento se espera que tanto el gobierno colombiano como la guerrilla del ELN acuerden una nueva fecha para iniciar los diálogos de paz. Silra Traslaviña, Cama Noticias.